¡Ay, acá estamos! ¡Qué maravilla, qué transmisión hoy, de este día! ¡Qué lujazo! ¡Lujazo acá en Caput siempre! Pato, no te vayas todavía, déjanos unas palabras. Dale, mira, ha sido de verdad un día impresionante, viste que hay muchas cosas que se van diciendo a través. Está la presencia en la plaza, las otras en la presencia aquí en la radio con esta transmisión especial, como todos los 8M acá en Caput. Y me llegó esto, me parece necesario para optimizarnos un poco dentro de todo lo que nos está pasando. Que dice, soy ellas, la risa de mis primas, el llanto de mis tías, los secretos de mi mamá, la mente de mis abuelas, la esencia de mis amigas, sus manos de apoyo, el lugar de la felicidad donde se crean nuevos idiomas. Hermoso. Somos todo eso. Somos eso aquí las mujeres. Así que las felicito porque han hecho un hermosísimo programa a lo largo de toda la tarde de Caput en este verde día nuestro por la lucha que venimos haciendo, teniendo las noticias que tenemos. Así que vamos, seguimos con este programa que todavía no termina. Gracias a vos, Pato. Y bueno, a llenar las calles hoy y siempre. Las quiero. La verdad que yo estoy como sin palabras, como todos los 8M, porque para mí es una recarga de energía y más aún en momentos como este. Es importante que estemos unidas y juntas. Y como no puede faltar, acá está ella en comunicación con nosotras. Ella es la gran Nelly Mijenski, que forma parte de la Casa de Caput en el programa Somos Nosotras junto a Andrea Cuellar. Y está en este momento en la plaza, ahí saliendo de la movilización, y estamos en comunicación con Nelly. Buenas noches, tardes, Nelly. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada, muy contenta. Ha sido un acto magnífico. Ha habido muchísima gente, mucha juventud, muchas adolescentes. Ahora acá hay un ruido espantoso, pero ha habido una alegría, una voluntad de no aceptar que nos perjudiquen, que nos avasallen. Ha sido un acto fantástico. La plaza está llena, veo muchísimo en los alrededores. O sea, es un ejemplo como las mujeres nos hemos movilizado y hemos dicho no, ni un paso atrás, no al DNU, no a ningún retroceso en los derechos que hemos conquistado. Al contrario, vamos a ir por más derechos. Nelly, querida, acá Anita te saluda. Sabes que hoy hablábamos tempranito con Estela Caloni y nos decía que si hay alguien que puede salvar esto que está pasando son las mujeres. ¿Qué pensás vos al respecto? Yo también. Lo que pasa es que las mujeres lo que tenemos que hacer es tenemos que incorporar en nuestras luchas a los hombres, ¿no? Y a todos los sexos, los géneros, a cualquiera, o sea, a todos los seres humanos, seras y seres. Porque el ataque es primero contra las mujeres y después va a ser contra todos, ya es contra todos, ¿no? Entonces creo que ya es el momento, yo las mujeres dijimos acá estamos y ahora tenemos que ganar a los masculinos, de las masculinidades, para que nos entiendan que no somos un movimiento de hegemonía, sino que buscamos la igualdad en las leyes y la igualdad en la vida. Es así, la igualdad en la ley y la igualdad en la vida. La verdad que siempre para nosotras es un placer enorme tener tu palabra, tu referencia. Sos un faro en esta casa, en esta gran casa de Caput. Y muchas gracias. Bueno, te dejo porque hay mucho ruido acá. Estoy con el corazón reconfortado y realmente llena de esperanzas. Gracias, Nelly. Te abrazamos fuerte. Reconfortaste nuestro corazón también. Yo también. Bueno, yo también. Muchas gracias.
Escuchábamos a Nelly Mijensky, una compañera y nuestro faro, como decíamos recién, en esta casa, tiene su programa Somos Nosotras aquí en Radio Caput. El lanzamiento de la programación fue hace poquito, hace 2 días, el miércoles, así que volvemos a contar con ella en esta nueva temporada de la radio. Y hay muchas cosas más que tenemos para compartir ahora en este cierre, última hora de la transmisión especial de este 8M. Qué emocionante que es escuchar a Nelly, ¿no? Y decía esto de que tenía el corazón reconfortado. Tenemos un audio de las mujeres de la casa de la mujer Esther Cariaga. Son unas mujeres que también reconfortan el corazón porque siempre están ayudando a las que más lo necesitan. Son de Máximo Paz en Cañuela, han hecho un gran, gran trabajo, empezaron de a poquito apropiándose de un tráiler y por supuesto que hoy estaban acá marchando en el Congreso y nos mandaron este audio. Hola Anita, un gusto compartir nuevamente una jornada de lucha como la de hoy, un 8 de marzo que nos encuentra peleando, reivindicando derechos, reunidas, hermanadas, en defensa de todos los derechos como mujeres trabajadoras. Hemos sido castigadas con el gobierno de Milei, nos han robado, nos han quitado el ministerio, lo que significa menos recursos para la tarea que nosotros realizamos en el territorio de la localidad de Máximo Paz, en el partido de Cañuelas, lo que significa todos nuestros merenderos y comedores esperando la distribución de alimentos que nos llega, lo que significa que cada una de nosotras como trabajadoras, amas de casa, madres, se nos ha puesto la situación muy muy difícil, pero más fuertes que nunca acá en el Congreso, acompañada a la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, junto a todas las compañeras de los distintos sectores productivos de nuestra querida organización, la agrupación de Frente. ¿Qué más decirte? Bueno, acá, gritando y arengando y haciéndonos valer, fueron años de lucha para conseguir las leyes, para conseguir el ministerio, y nos quieren borrar de un plumazo este machirulo, este loco que tenemos como presidente, para el cual la casta resultamos siendo el pueblo pobre, para el cual la casta resultó siendo los trabajadores y trabajadoras. Me despido, un beso enorme, un abrazo, siempre juntas y hermanadas. Ay, qué lindo. Bueno, desde acá también les mandamos un beso a todas las mujeres de la Casa de la Mujer Esther de Cariaga y también a todas las mujeres de Frente, de la agrupación de Frente, que la verdad hacen frente todos los días para esto que estamos pidiendo nosotras, ¿no? Para la igualdad, para un país, un mundo feminista, que eso implica que somos todas y todos iguales, no iguales porque somos iguales, porque tenemos nuestras diferencias, sino que tenemos una igualdad de derechos, ¿no? La veo ahí a Nati, que es... Ay, Nati, no sé si nos escuchas. Tenía tantas ganas de escucharte a vos, porque si hay alguien que nos puede hablar de esta lucha, sos vos. Bien. Me da un poco de gracia que me tomes como agarrando, porque lamentablemente no se puede parar el bebé, vieron cómo es esto, estamos viendo, hablando hoy, pero sí, las estuve escuchando, la verdad es que estuvo muy emotivo este día, muy intenso. No sé si me están escuchando, a mí se me congelaron un poquito. ¿Sale bien? Sí, ahora bien? Sí, mira, arrancaste así como medio cortada. Pero ahora se te escucha perfecto. Ah, bueno, bien, bien. Decía que fue un día muy emotivo, es un año muy, muy particular, había muchas ganas de marchar, lamentablemente siempre somos las que sufrimos más las desigualdades, ¿no? Del capitalismo, del patriarcado, que son primos hermanos, ¿no? Como siempre decimos. Y este año, bueno, más que nunca, digo, hay una provocación constante lo que han hecho hoy con el Salón de las Mujeres,
cambiarle justo hoy el nombre al Salón de los Próceres, porque capaz que algún hombre se podía sentir discriminado, realmente es de un nivel de provocación que es muy difícil de digerir. Todo lo que está pasando es muy difícil de digerir, pero siempre la pagamos peor nosotras, ¿no? Como dicen nuestras consignas de este año, como dice Simón, o sea, basta una crisis política o económica para que los derechos de las mujeres y disidencias sean los primeros que son cuestionados, que son vulnerados. Y bueno, somos, creo que, uno de los peores enemigos de este gobierno, nosotras. Uh-huh. Y hay mucho miedo también con esto, ¿no? Porque se pueden perder derechos que han sido muy difíciles de conquistar. Digo, ya perdimos el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, también perdimos el INADI, que también iba emparentado, ¿no? Por ejemplo, las violencias obstétricas eran denunciadas también en el INADI porque se consideran violencias de género, y no hacemos otra cosa que perder derechos, ¿no? Posibilidades y empobrecernos. Así que, bueno, era un año con muchas ganas de marchar y se ha notado en las calles porque ha sido una multitud hermosa la que se ha visto. Con este protocolo antipiquetes que realmente da mucha gracia, porque yo creo que se creyeron que con este protocolo iban a impedir que uno encuentre la manera, y no entienden que la militancia siempre va a encontrar la manera, ¿no? De copar las calles, de manifestarse, de pelear por lo suyo, de resistir. Así que medio que en tu cara, Bullrich, ¿no? Digamos. Sí, además, creo que no sé, antipiquete, como quieras llamarlo, ¿no? Pero vos hablabas de que había una provocación constante, y yo creo que se trata de eso. Me parece que, sí, que tanto que este gobierno en general, en todas las aristas que está teniendo, por lo menos las que hace públicas, siempre está intentando provocar, ¿no? Sí, pero provoca con el eslogan fácil, y cuando el eslogan no tiene una política, o sea, tienen política, la política de que no haya Estado, ¿no? Está claro. Ahora, cuando eso no se traduce en una mejora en la calidad de vida de quienes habitamos en este hermoso país, llega un momento que la provocación y el eslogan se termina cayendo. Y me parece que, más allá de que duele esa provocación, no hay que caer en la provocación, y hay que poder profundizar los debates, porque lo que quieren es que nos quedemos como en la superficie de lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no. No digo que no sea grave lo del salón, por ejemplo, ¿no? Pero digo, es como tener como esa agenda que quieren marcar, que no termina mostrando lo que la verdadera lucha que venimos llevando adelante, que es revolucionaria, que tiene que ver con una cuestión de distribución del capital y de cuestionar las bases mismas del sistema patriarcal, que es lo que nos oprime, ¿no? A todos y a todas, no solo a nosotras. Sí, es que pienso que justamente, o sea, estas provocaciones las necesitan, porque todo lo que ellos proponen es anti nosotras, ¿no? Si nosotras decimos que el hambre es un crimen, ¿no? Y que la desigualdad es un crimen, y que una política económica de exclusión es un crimen, y que todas esas cosas nos perjudican más a nosotras, entonces claramente tienen que buscar otros métodos de provocación que sean más absurdos, ¿no? Más burdos, para que nosotras entremos por ahí y no vayamos a caerle a toda su política económica, pero nosotras no bajamos nuestras consignas y ahí estuvimos, ¿no? Ahí estamos en la plaza y tenemos incluso audios, ¿no? Tenemos audios de eco, ahora vamos a escuchar en un ratito, pero antes de eso quería hacerle una pregunta a Nati. ¿Por qué me dijiste que una de las cosas que querías explicar y que estabas muy cansada y querías como el momento de poder plantearlo es cómo se saluda en un 8M? Y quiero darte el pie para que hagas tu descargo. Yo les quiero contar algo, sí, quiero hacer un descargo, porque realmente quiero contarle a ustedes, compañeras, y a la audiencia, porque yo también, algo que me pasa todos los años. Yo, para mí el 8M es un día de mierda, chicas, lo voy a decir así abiertamente. ¿Pero por qué? No por la lucha, no por la efeméride, por supuesto que no, es un día hermoso de lucha en ese sentido. Es un día donde yo la paso mal desde la mañana, porque me empiezo a violentar con saludo tras saludo del feliz día, viendo las rosas en la calle.
¿Viste que es como que decís, no, no, no es Navidad, no, no, no es mi cumpleaños, no es el día del amigo, ¿por qué me estás diciendo feliz día? O sea, instruite un minuto, Raúl, Mabel, Bueno, por yo favor, les te voy a pido. sumar que un amigo mío del secundario, hoy en un chat que tenemos, puso, yo no entiendo por qué mi mujer se enoja. Yo ahí le saludé, le dije feliz día y le quería regalar una plancha, mandó. No, ¿Entendés? no, 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 es claro, ¿cómo no querés que se enoje, amigo? Yo Decía que no te sepa la del feliz día la entiendo porque, bueno, todavía les cuesta. Hay algunos compañeros que lo van entendiendo, compañeras también, y bueno, y otros que, bueno, va más lento, pero la de la plancha ya es muy, ya, esa ya Es la un superamos, montón. ¿o no? La de la plancha, sí Sí, esa que es la saben verdad, es otro todos, otro nivel. díganme. Acá, chino, la de la plancha es vieja. Acá, ¿ves? Acá el chino dice que la de la plancha ya fue. Bueno, Bueno, hizo eso, te lo ahí tendría que juro. haber dejado que se la regale y se la tire por la Sí. cabeza. Pero yo te entiendo, a ver, te entiendo y te indulto una. A ver, primero, está bueno el feliz día, feliz día de lucha, ponele, bueno, obvio, entre compañeras, que nos digamos eso es hermoso, porque entendemos el código en el que lo estamos diciendo, no es un día de celebración. Es un día de lucha, feliz día, que tengas un buen día, una buena jornada de lucha. Después, qué sé yo, viste, como que hay, pero el feliz día de solo, a lo Arjona, viste, ay, por favor, qué mal la empiezo a No lo pasar. Voy al nombres, Nati es nuestro mediodía, día, no me traigas a este tipo, por favor. hoy era, te juro, hoy era el mediodía y yo ya tenía un nivel de violencia dentro mío, o sea, que empecé a respirar profundo porque. Aparte, no sé cómo contestar, porque así como parezco un montón de cosas, cuando me dicen el feliz día de ese modo, yo sé que no lo hacen con mala onda. Entonces, no me da mandarte a la mierda. Incluso una compañera feminista me dijo feliz día y yo me quedé mirándola en el trabajo porque dije, ¿en serio me estás diciendo esto? Pues no me que me lo dijo en código. Entonces yo me empiezo a violentar, pero no les respondo tipo enojada. Entonces como que lo voy acumulando, porque miro así como con sonrisa y tipo, ah, gracias, ¿viste? Cuando decís no da la confianza para que te mande a la mierda. Pero lo empiezo a acumular y termino a esta hora estresada del feliz día. Porque digo, ya está, si yo te tengo que empezar a explicar por qué no me tenés que decir feliz día, es porque todavía no avanzamos nada. Esa es mi deducción, Claro. que es lo que me hace pasar tan mal. Bueno, igual creo que después de lo que nos contó Nelly hoy, de esa plaza llena y de esa esperanza y de su corazón agrandado por tanta lucha, por tanta gente y por tantas personas que sí la entienden y por eso estaban acompañando, digo, ahí es como que sabemos que vamos pasito a pasito, paso a paso, logrando de a poco, por lo menos, Soy muy ansiosa, yo, chicas, soy muy ansiosa. estar juntas, ¿no? En una misma Sí, lucha. no, no bajar los brazos. Nosotras no bajamos los brazos, no hay forma. No, acá estamos en el estudio Chicha Mariani. Sí. ¿Sí? O sea, esos son nuestros faros, nuestras guías. Ellas no bajaron los brazos, no los bajan nunca. O sea, siguen presentes aún en su ausencia, porque nos dejaron un camino, un legado, que hagan lo que hagan, no van a poder con nosotras. Por eso tal vez escuchábamos a Estela Caloni y decía Nelly Mirsersky recién que estaba de acuerdo con eso, con que somos nosotras las que podemos hacer el cambio. Somos nosotras. Por eso tenemos que comprometernos a full, porque si esto se puede cambiar, va a ser de nuestra mano. Siempre. Obviamente, con todas y todos. Pero si no es Sí, desde igual. nosotras tomando esa iniciativa, no se va a poder. Quiero compartir con Quiero hacer ustedes, una. chicas, Perdón, perdón. quiero compartir con ustedes una entrevista que hizo nuestra compañera Silvia Pingui a una compañera de TENAM, trabajadora y delegada de CIPREVA, que es Laura da Silva. Estaban en la plaza y en ese momento plantearon esa. Silvina le hizo esta entrevista y la queremos compartir con vos, Nati, y con todos nuestros oyentes. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo puede la ciudadanía colaborar con Somos Telam? Ese es el último seguro, pero no importa. Son seis audios que mandó Silvina. No sé si Y lo que pasa es que los ponerlo. mandó desde la plaza y Claro. bueno, como va y viene la señal, Puede ser que hayan aparecido distintos. pero no importa No el importa. orden. Dale.
Hola, buenas tardes para Radio Caput. Acá estamos con Laura da Silva, delegada de Cipreva, en otro O8M. Laura, contanos un poco qué es TELAM. Bueno, TELAM es una agencia nacional de noticias y publicidad que tiene un alcance federal con 24 corresponsalías en todo el país, que brinda un servicio informativo con una amplísima agenda de temas, una agenda que no es comercial muchas veces, que los medios privados no contemplan la agenda que tiene que ver con, por ejemplo, los derechos humanos, que tiene que ver con toda la cobertura de los juicios de lesa humanidad, que tiene que ver con la agenda de los derechos de las mujeres y diversidades, de las personas con discapacidad, de los derechos de la ancianidad, en fin, una cantidad de temáticas que no son un negocio para los medios privados y que, sin embargo, TELAM, justamente al ser un medio público, intenta llegar a cubrir con profundidad todas estas temáticas y problemáticas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Laura, comentanos, ¿qué pasó con TELAM? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, nosotros desde el día lunes que realizamos el abrazo simbólico en la puerta de Bolívar 531, estamos montando un acampe donde estamos recibiendo la solidaridad y el apoyo de un conjunto de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos, bueno, un sinfín de organizaciones e instituciones con las cuales trabajamos en el día a día de nuestra rutina, justamente informando acerca de todo lo que sucede en esas instituciones, organizaciones, la ciudadanía en general. Y en el día de hoy estamos lanzando nuestro sitio web de noticias, somostelam.com.ar, donde vamos a estar realizando la cobertura de toda esta gran marcha, de toda esta gran movilización del 8M. Y bueno, contándole también a la ciudadanía qué está pasando con nosotros, nuestro conflicto, en la situación en la que estamos, y también planteándonos como Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras los próximos pasos a seguir, teniendo en cuenta que la dispensa que dispuso el interventor Diego Chaer duraría hasta el domingo de la noche, con lo cual en principio nuestra planificación es estar con el acampe hasta el domingo, tener una guardia, por supuesto, la noche del domingo, porque estamos resguardando el patrimonio público de TELAM, resguardando su archivo histórico, patrimonio cultural de nuestro país. Así que, bueno, en estos días también realizaremos una asamblea para definir los pasos a seguir de acuerdo a las novedades que plantea el gobierno respecto de este intento de cierre, ¿no? Laura, tengo entendido que esta intervención bajó la página oficial de TELAM. Por eso ustedes se vieron obligados a armar una página lateral, ¿cómo sería? Sí, nosotros decidimos relanzar el sitio web de Somos TELAM que habíamos creado en el año 2018 cuando Hernán Lombardi dispuso el despido de más de 350 compañeros y compañeras. Bueno, estamos relanzando ese sitio, no con la idea de suplir el servicio de noticias de TELAM, sino con la idea de visibilizar nuestro trabajo, visibilizar nuestra tarea y también denunciar el silenciamiento que implica hoy que TELAM no esté cubriendo temáticas muy sensibles que tienen que ver con todo lo que está sucediendo con los femicidios en nuestro país, que tiene que ver con, por ejemplo, qué está pasando en la provincia de Corrientes con las inundaciones, que tiene que ver también con lo que está pasando con los juicios de lesa humanidad. Bueno, una agenda diversa y plural con la cual trabajamos y que hoy está silenciada, hoy no se sabe qué está pasando con todas estas realidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y bueno, por eso es que decidimos lanzar este sitio para visibilizar nuestro trabajo, pero también para que la sociedad tenga una herramienta de comunicación y de difusión de todas las problemáticas que está atravesando en el marco de las políticas neoliberales de Javier Milei. Laura, nos comentaste que TELAM da servicio, ¿podés profundizar con este tema? Sí, efectivamente, TELAM posee al día de hoy más de 800 medios suscriptos en todo el país, es decir, que pagan un abono a la agencia para poder acceder a todo el servicio informativo, esto es los 500 cables que TELAM publica por día, más de 200 fotografías que también publica por día, los boletines informativos de radio,
el acceso al archivo fotográfico histórico que tiene TELAM. Ya te digo, TELAM tiene 79 años de historia, y eso implica también un patrimonio cultural muy importante para nuestro país. Y entre los abonados, para ponerte un ejemplo de quienes utilizan nuestros servicios, se encuentran medios grandes, como medios privados grandes, como por ejemplo Clarín o La Nación, y te puedo nombrar, bueno, infinidad de todos los periodistas utilizan el servicio periodístico de la agencia, y los medios privados mucho más para seguir la agenda del día a día de toda la actividad del gobierno, pero también, como te decía, toda una agenda que hoy no es comercial para los medios privados y que TELAM trabaja en el día a día para realizar la cobertura de los distintos juicios de lesa humanidad, los derechos de las personas con discapacidad, bueno, toda una cantidad de temas que TELAM aborda con mucho profesionalismo, con alcance federal en todo el país. Bueno. Y también lo que tiene que ver con la cobertura de toda la actividad que se está realizando hoy en la Antártida, al tener una corresponsalía itinerante donde permanentemente están viajando un equipo audiovisual y de la sección sociedad a cubrir también la actividad de investigación que se está realizando en este momento en el territorio nacional de la Antártida, ¿no? Bueno, para ir cerrando, ¿cómo puede la ciudadanía colaborar con Somos TELAM? Bueno, en principio, accediendo a nuestro sitio web de noticias, somostelam.com.ar, compartiendo las notas, también siguiéndonos en nuestras redes sociales, tratando de dar a difundir todo lo que vamos publicando a través de nuestras redes de Somos TELAM, en Instagram, en Twitter, en Facebook y ahora también en TikTok. Poder reproducir todo el material y las piezas audiovisuales que estamos trabajando para dar a conocer nuestra tarea, para dar a conocer la importancia de la existencia de una agencia nacional de noticias. Y bueno, quienes puedan y quieran y tengan ganas de venir a compartir con los trabajadores y las trabajadoras en la puerta de Bolívar 531, también se agradece la fuerza, el abrazo, los mates compartidos, la comida compartida, así que estamos a disposición para continuar esta lucha. Muchas gracias, Laura. Laura da Silva, delegada de CIPREVA, TELAM, agencia de noticias, la primera en Latinoamérica. Allá escuchábamos a nuestra compañera Silvia Pingui con esta entrevista que le hizo Laura da Silva ahí en la plaza hoy. Importantísimo, ¿no? Defendiendo, como dice el cartel que tenemos acá, que tuvimos a lo largo de todo el día, defendemos a TELAM. Y estamos ya conectadas, Natalia, estamos conectadas, te cuento también a vos, con nuestra querida compañera, una compañeraza desde Salta, que está siempre, absolutamente siempre, Teresita Frías. Estamos acá con Charo, estamos con Nati, acá Anita te saluda. Contanos cómo fue esta jornada de lucha allá y bueno, y después seguimos conversando, porque la verdad es que vos fuiste, la verdad, una de las primeras en sufrir a este misógino, ¿no? Hola, ¿cómo están, compañeras? Sí, efectivamente, mira, justo me encuentran acá en la marcha. Estamos en un lugar simbólico, tenemos distintas paradas durante las marchas y justamente en este momento estamos enfrente de la legislatura para repudiar todas las violencias por las mujeres, también para la equidad en las... para hacer las veces que muchos de estos legisladores salteños avanzan y sacan en contra de las mujeres las disidencias, ¿no? Eso por un lado. Te cuento también que son más de 10 cuadras. Hasta el momento no tenemos un número tanto, pero es bastante fuerte la cantidad de mujeres o personas de las disidencias que se están manifestando en este momento. Y como siempre el periodo se me hace que va en consonancia a nivel nacional también, ¿no? Con las mujeres, sobre todo con las mujeres, genocidio de los pueblos originarios, también porque tengamos sobre todo aquí en la provincia una justicia que no sea patriarcal, machista, ¿no? Venimos hablando ya todos los años, lo venimos hablando durante todos estos años, ahora con este nuevo gobierno nacional,
rienda suelta. Sin ir más lejos, te cuento, hace unos minutos que se conecta conmigo una víctima de San José de Metán, que por una orden de denuncia de alumnas en estudios, esta mujer termina asanada a su casa, violada absolutamente todos sus derechos, ¿no? Hace 3 días le dieron la libertad a una kinesióloga, madre de niños autistas, que estuvo denunciando desde el 2018 violencia de género por parte de un hombre muy poderoso de Tapayaque. Además denuncia a la fiscal, que luego es la que la mete presa, estuvo 3 días desaparecida. Bueno, y se podría seguir una lista enorme, ¿no?, de casos de injusticia en la provincia, ¿no? Mira, qué paradójico esto, pero lo que tenemos acá en la provincia de Salta, y es por eso. Uy, se te cortó, Tere. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahí va. ¿Hola? Ahora sí. Y bueno, y no sé hasta dónde me habrán escuchado. Que es una lista enorme de casos, los que están, que sería interminable, digamos, la lista de casos que tenés para compartir con nosotros de las injusticias que están sucediendo allí. Y haciendo referencia también a lo que nuevamente es mi caso, ¿no? Este caso que en 2018, como ustedes decían, se conoció por parte del que ahora es presidente de la nación, está con un problema tremendo de violencia, que después se siguió replicando, ¿no?, durante todo este corto periodo de mandato con otras mujeres, ¿no? Uh-huh. Con Lali Espósito, bueno, de todos los círculos, digamos, de la esfera social, pero bueno, en mi caso particular, la justicia sigue, me parece, dando que hablar. Da la caso por una nota. Ahí, perdón, Alonso. Tere, se volvió a cortar. A ver si podés retomar cómo estaba en tu caso esto de la justicia. ¿Cómo va en tu caso? Bien, te cuento que gracias a una investigación del colega Juan Alonso y bueno, un colega de Buenos Aires, ¿no?, que se ha puesto a investigar nuevamente en estos casos, en este caso mío, bueno, me anoticio que según la justicia, la causa se cae por mi culpa, ¿no? Justicia solo a declarar, no fui notificada. Entonces, se cae la causa y ellos la archivan. Ah, mira. Al tener esta noticia, lo primero que hago es, buscar un abogado y presentarme para conocer mi expediente, que dicho sea de paso, yo no lo conocía. Y la justicia me niega el acceso al expediente, ¿no? Con una argumentación bastante bochornosa, diciendo que yo di consentimiento a que se cierre la causa prácticamente, ¿no? Lo mismo, estamos hablando de una provincia con altos índices de violencia de género y este es un mensaje, ¿no? Claro. Y a mí tengo voz, que soy una persona pública, por decirlo de cierta forma, me hacen todo lo que me están haciendo, ¿qué le queda para las víctimas que no tienen voz? Para las víctimas que no tienen ningún tipo de acceso a la educación. El mensaje claro es que le archivan la causa si la víctima no va, y me parece tremendo y escandaloso que una causa por violencia de género en una provincia donde tenemos emergencia en este sentido, con este flagelo, despiertan las causas, que un juzgado no permita a la víctima tener acceso a su causa, ¿no? Es tremendo. Así que bueno, vamos a apelar, vamos a ver si se puede tener acceso a ese expediente, ¿no? Para que al fin me digan que hay 4 y este director me notificaron, ¿no? Sí, la verdad que es tremendo, porque, bueno, esta, como vos decís, ¿no? O sea, tienen una emergencia respecto a la violencia que sufren las mujeres y a vos te dicen casi que se te cae la causa por tu culpa, no te dan acceso al expediente y estamos hablando de que es una violencia ejercida por el que ahora es presidente de todos y de todas las argentinas. Sí, con una justicia patriarcal que no hace más que en lugar de defenderte y hacer lo que tiene que hacer, que es brindarte el espacio como víctima de una situación y poder acceder a lo que te corresponde, que es mínimamente conocer la causa, te revictimizan y encima te culpan por no haber supuestamente no haberte presentado a un lugar donde nunca te convocaron,
aparte, digo, nunca te notificaron. Pero además la justicia sigue revictimizándome, porque si ustedes se ponen a pensar, saquemos que sea mi caso en particular, ¿qué pasa con la víctima que tiene ataques de pánico? ¿Qué pasa con la víctima que no puede ir a declarar? Entonces, ¿qué pasa? El juez dice, bueno, está bien, no vino a declarar, le cerramos la causa. Bueno, que tenemos una provincia en emergencia en materia de violencia de género, ¿no? Claro. Es gravísimo. Así que, bueno, esperemos que, bueno, que ahora podamos apelar y yo así pueda conocer mi expediente, ¿no? A ver qué se dijo, dónde me notificaron, porque me parece hasta injusto que ahora que el personaje lo se te no, corta, Tere. ¿Hola? Hola. Ahí está. Ahí va, ahora sí. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Que es tremendo que ahora que el violento es presidente de la nación, a mí me echan la culpa y me dicen que la causa se cae porque yo no fui a declarar, ¿no? Claro. Bueno, acá, Tere, vos sabés que tenés, esta es tu casa. Así que te pedimos, por favor, que nos cuentes cómo sigue esto, cómo van los avances. Estamos con vos siempre, estamos orgullosas de la lucha que vos llevas a cabo y la fuerza que sacás y de todas las mujeres que están ahí marchando. Sé que ustedes están organizadas para cuidarse, porque justamente estamos hablando de la emergencia, de la violencia que viven allá. Así que no sé si vos, Charo, querés agregar algo. No, me sumo a lo que decís, acompañar, que estamos acá, que siempre es el espacio para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Y la verdad es que yo cada vez que veo, no sé, en C5N los informes, que siempre cuando hacen referencia a alguna situación nueva contra alguna mujer por parte del presidente de la nación, siempre como que se recuerda ese momento en el que a vos te agredió. La verdad es que siempre te tengo presente y sabe que estamos con vos. Un abrazo y espero que algún día se pueda materializar ese abrazo. Las quiero muchísimo y bueno, y ustedes saben que aquí estoy para lo que necesiten siempre, compañeras. Un abrazo enorme y feliz lucha. Feliz lucha, compañera. Gracias. Qué honor estar con Teresita Frías, por favor, en este cierre. Me dejaron para lo mejor de lo mejor. O sea, no le pude decir porque no le quería interrumpir lo que estaba contando, pero realmente es hermoso escucharla. Y también le quiero mandar un beso a una compañera de Caput que nos está escuchando desde la costa argentina, Romina Schmidt. Dice, qué bueno, que no soy la única que se pone muy mal, por no decir otra palabra, cuando le dicen feliz día. Así que vamos un abrazo a Romy. Abrazo enorme a Romy. Qué terrible, ¿no? Cómo se minimiza la violencia. Porque después de lo que vivió Teresita, este tipo no se podría haber candidateado, ¿no? O sea, no sé, a mí me... Es como que siento que se normalizan cosas que no deberían normalizarse, no puede ser. O sea, nosotros no nos podemos acostumbrar, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de que este es un gobierno democrático. O sea, no lo podemos naturalizar porque lo que estamos viviendo es terrible. Y que este tipo haya podido presentarse democráticamente, o sea, usar las herramientas de la democracia, un tipo que es absolutamente antidemocrático para imponer ideas antidemocráticas, me parece insoportable. Me pongo como Nati cuando le dicen feliz día. No, el peligro es que se naturaliza y me parece que la tarea es lograr que eso no sea así, digamos. Por eso la denuncia, por eso marcar lo que es insoportable. Como, bueno, lo que sucedió esta semana con los chicos, con los chicos que se desmayaban y era como que no pasaba nada. El tono, digamos, la cuestión de hablar de cuestiones que tienen que ver con digamos, la sexualidad. Bien entendida en el sentido de lo que es la ESI, de lo que Nati siempre nos trae y reflexionamos en cada uno de sus programas aquí en Caput y demás. Todo bien, eso es una cosa. Otra cosa es, en el marco de un colegio, plantear metáforas que tienen que ver con cuestiones horribles que no corresponden a plantearlas dentro de un auditorio
con adolescentes que no da, o sea... No, es un ser nefasto, absolutamente fascista. Por eso nosotras hoy estuvimos con la consigna que le preguntamos a muchas mujeres, les consultamos, ¿no?, sobre esto, que la lucha de las mujeres ha ocupado y ocupa un lugar fundamental en la defensa de los derechos. Y le preguntamos, por ejemplo, a Mariana Dufour, ¿cómo pensás que se inscribe esta lucha hoy en la defensa del Estado de Derecho y contra el fascismo? Escuchamos lo que nos decía. Como nunca antes, la lucha de las mujeres ha ocupado y ocupa hoy un lugar fundamental en la defensa de los derechos. La mujer en el mundo entero está siendo hoy protagonista. Está siendo protagonista de un movimiento como pocas veces se ha visto en la construcción de una sociedad solidaria, justa, soberana, tal como lo soñaron nuestros 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Hoy luchamos no solo por la soberanía de nuestros cuerpos, las soberanías de nuestros pensamientos, también luchamos por la soberanía de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestros bosques, de nuestras semillas, de nuestros pueblos. Como nunca antes hoy, la mujer es parte en la construcción de un Estado de Derecho que le diga no al fascismo. Hoy le decimos no a Milei y su Estado fascista. Porque hoy nos mueve la rabia, tal cual como lo dice el cartel de algunas jóvenes que nos acompañan hoy. Hoy nos mueve la rabia. No daremos un paso atrás. Quiero mandar un saludo enorme a Radio Caput por estar siempre acompañando a las mujeres en esta lucha. Siempre, siempre junto a la mujer. Gracias, Radio Caput. Mariana Dufour los saluda desde Pinamar. Y acá estamos, en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en un contexto que jamás hubiéramos imaginado. Así es, ¿no? Escuchábamos ahí a Mariana, que es una compañera de la casa. Nati, ¿vos la pudiste escuchar también? Sí, la pude escuchar. Es difícil no angustiarse un poco, porque hemos traspasado límites que yo no hubiera imaginado que íbamos a soportar. Siento que nos están insensibilizando uh-huh. con tanta saña, con tanta perversión. Siento que una de las luchas más grandes que tenemos ahora es justamente no dejar insensibilizarnos uh-huh. ante todo. Porque es como a mí misma me pasó con alguna cuestión de Milei, de decir, bueno, y sí, ¿qué crees? Y es así, ¿entendés? Como que ya en el momento ya lo naturalizás de que eso es lo mínimo que va a hacer, ¿no? Claro. Y ese es el problema. Es muy difícil, realmente estamos viviendo épocas muy angustiosas, muy preocupantes, muy difíciles. Pero creo que no hay que dejar que nos hagan esto de insensibilizarnos, porque es como, por ejemplo, ahora lo que hicieron, ¿no?, con la dieta de los diputados, ¿no? Primero la suben, la firma Villarruel, o sea, es una decisión de ellos, y ahora Milei sale a decir, no, bueno, yo la voy a bajar, ¿entendés? Es como que están haciendo todo el tiempo un juego de impacto para hacer lo que realmente quieren hacer, pero te distraen con otras cosas que son terribles. Claro. Entonces hay que estar muy despiertas, muy despiertos. Y bueno, esto, o sea, no dejar que nos gane la angustia y pensar que hay red y que somos muchas personas viviendo esto. Yo tampoco imaginé, jamás, yo tengo 33 años, y todo lo que estoy viviendo hoy, yo lo leí en los libros, porque era muy chica cuando pasaron cosas terribles en Argentina, y realmente no pensé vivir esto, porque había una lucha tan grande en contra de todos estos discursos, en contra de estas disputas de sentido, que no pensé jamás que podían llegar a ganar. No entiendo todavía, quiero entender cómo ganaron, pero me parece que eso, lo importante es no dejar que nos saquen la sensibilidad con las
con las cosas que hacen. Y también me parece muy importante el día de hoy, particularmente de lo que estamos hablando, que me quedé con ganas de acotar de lo que decías. Es verdad que nosotras no vamos a bajar los brazos, no vamos a claudicar, porque tenemos el ejemplo de las madres y de las abuelas, y de todas nuestras abuelas, y las brujas, que sí pudieron quemar. Pero nada, me parece que es muy importante que los varones también pongan de su parte y también tomen la posta y también ayuden con esto, y también disputen sentido en sus círculos, en sus núcleos duros, ¿no? Me parece que es importante que se comprometan también, porque si no, siempre al final tenemos la responsabilidad de construirnos, de construirlos, luchar, es como un montón. Me parece que también tienen que tener compromiso y es un llamado. Totalmente. Tenemos otro audio, otra compañera, otra amiga de la casa, de la casa otra también, referenta, ¿no? A la que admiramos mucho, y vamos a compartir. Digo, porque acá todas dejan su huella, tengan o no tengan programas en estos momentos, ¿no? Porque vamos pasando, van viniendo nuevas compañeras también, pero cualquiera que haya pasado por el estudio Chicha Mariani, ya con este nombre de este estudio, vas a la cocina, Eve de Bonafini, venís a, te metes en el estudio Chicha Mariani, y bueno, ya sabemos que todas quedan acá, dejan una partecita porque nadie se quiere ir. Totalmente. Vamos a escucharla a ella, a Cristina Camaño. El Día de la Mujer es para la mujer que lucha, la que trabaja para dar de comer a sus hijes, las que sufren por las desigualdades, las mujeres explotadas, las que ya no están porque fueron asesinadas y también abusadas o detenidas como Milagro Sala. Pero mi mayor homenaje es para las madres de Plaza de Mayo, que este 30 de abril cumplen 47 años ininterrumpidos de lucha, pidiendo justicia por sus hijes. Como decía Eve, la lucha es todos los días. Hay que seguir luchando. Gracias. Soy Cristina Camaño, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Yo tengo piel de gallina, como que no puedo, me quedé sin palabras. Porque bueno, cada vez que se la nombra a Eve, por más que tengamos la cocina de Eve, es como sentirla que está acá. Entonces mueve mucho, pero sí, la lucha es todos los días. Es todos los días. Yo pienso que estamos muy conmovidas por lo que estuvieron diciendo ustedes, chicas, a lo largo de toda la jornada. O sea, recién la escuchábamos a Nati, que decía, bueno, también, ¿no?, que interpelar a los hombres para que también se pongan esta lucha al hombro, porque es suya, ¿no? Porque una sociedad más justa es para todas y todos. También decíamos, ¿no?, un gobierno que nos golpea a todas, a todos, y que por supuesto que todas las injusticias van recayendo siempre más en las mujeres, así es, y un sistema económico de exclusión también recae en nosotras, porque en nosotras recaen en general la mayoría de las tareas de cuidado, de las tareas no remuneradas, ¿no? Entonces, la brecha del salario existe. Tal cual. La feminización de los trabajos, de la pobreza también. Creo que abarcamos todos los temas. Hoy más temprano conversábamos, ¿no?, de esto de el no reconocimiento a ciertas jubilaciones, ¿viste? Y el proyecto de que pasen a ser planes sociales. Bueno, y entre ellos están las jubilaciones de las amas de casa. Claro. Que son necesarias para imponer este sistema capitalista, porque sin quien te... Cuide. Exactamente, ¿no? Nati. Es retroceder 100 años, chicas, este gobierno. ¿Qué quieren que les diga? Escuchen, sí, todo lo que más, estamos hablando. Sí, total. Y más también, tal cual, más también, No, es que es en realidad retrotraerse a la no existencia del Estado de Derecho. Porque en realidad lo que se está tratando de imponer es la ley de Milei, que no es ley, es lo que es, digamos. Que es como decía Patricia, ¿no? Claro. Que se estuvo hace un ratito, cuando nosotros lo nombramos, ella se enoja y dice, no digan mi ley, porque no es tu ley.
¿no? Entonces digamos de tu ley. Y les cuento, porque justo, justo en ese momento, claro, que no es la ley nuestra, es la de él, es su ley, claro. Justamente mi cuñada, a quien en este día le quiero también mandar un abrazo muy, muy fuerte, porque pasan los años y seguimos pidiendo justicia por Lola Chomnalés. Florencia Chomnalés, a mi cuñada, un abrazo gigante, porque la verdad que es muy difícil seguir y que te vayas chocando con la injusticia año tras año. Pero bueno, en otro contexto, ella le habla a mi hermano, quiero leer como mandó al grupo de familia, porque está en el sentido este y los chicos son transparentes. Le dice, hablando de una cosa, esto es por culpa de Milei. Y entonces atrás aparece Lucía, mi sobrina hermosa de 4 años, y le dice, ¿y por qué es culpa de tu ley? Y ahí yo dije, tiene razón, Patricia, no digamos más Milei, porque los chicos, las chicas, las nenas, los nenes, creen que es nuestra. No, no es nuestra. No, no. Es su ley. Así que a partir de ahora, cuando lo nombramos, Nati, por favor, su ley. Ahí está. Tenés razón. Pero vos fijate el nivel de ignorancia que maneja, ¿no? Me dejaste pensando con lo que dijiste anterior. El nivel de ignorancia que manejan, el nivel de tilinati, ¿cómo se dice? Nunca digo esa palabra. ¿Tilingo? Sí, tilingaje. No, el nivel de asco, de obsceno que es todo, de la ignorancia que manejan, de querer prohibirte una letra, porque no entienden ni siquiera cómo se maneja el lenguaje humano, porque no saben ni siquiera sobre comunicación humana, sobre teorías de comunicación, digo, es impresionante, digo, más allá de la provocación, es un nivel de ignorancia tan horrible, que vos decís, ¿cómo puede ser que está? ¿Y saben por qué esta gente llegó ahí? Porque hay mucho odio todavía. Y hay mucha injusticia y hay mucho odio. Si no, no hubieran podido llegar. Es esto que vos decís, chocarse todo el tiempo contra la pared. Y hay mucha falta de justicia del poder que debería brindarla, ¿no? Sí. También. Sí, que además es uno de los poderes más patriarcales, dinosaurios, históricamente que hay, y que nadie lo toca, y que si hay algo que no hace es implantar justicia. Pero cuando vos tenés un gobierno que quiere implantar justicia, que apunta a fortalecer los derechos humanos, ese poder judicial, a pesar de que sigue siendo patriarcal, a pesar de que sigue siendo injusto, no le queda más que hacer justicias y se van abriendo puertas. El problema es que cuando tenés estos gobiernos, ahí están en su salsa, claro, y entonces dejás de avanzar en los juicios por lesa humanidad, dejás de avanzar, empiezan a poner más trabas en los avances por justicia para las mujeres, para la niñez, para todo, ¿no? Para todos nuestros derechos. Totalmente. Estamos llegando ya al final de esta transmisión especial, son ya las 20 horas. Queremos, como siempre, agradecer al director de esta radio porque esto fue posible, esta transmisión fue posible, porque nosotras, como siempre, nos juntamos, pero siempre hacemos la formalidad que corresponde, que es pedir la autorización a quien dirige esta radio, y eso siempre, y siempre está. Es cierto que nosotras tomamos la radio, pero a la vez sabemos que él está con nosotras, aunque le tomemos la radio. También le agradecemos a los compañeros que van a seguir acá, que le estamos robando unos minutos, pero están con nosotras y nos bancan porque saben que este día es también para ellos, es para todas y todos, así que también le agradecemos acá a los compañeros que van a hablar de fútbol. Yo creo que nos van a incluir, ¿no? Sí, nos van a incluir en la transmisión, claro. Escúchame, si hablamos de fútbol, hablamos también de fútbol, mujeres. De fútbol femenino. Por supuesto que sí, de todas. Supongo que habrán preparado algo especial para este día 8M en relación a las mujeres, seguramente. Esperamos que así sea, porque el fútbol femenino está creciendo mucho, como en todas las ramas de cualquier profesión.
Así es. También mandamos un agradecimiento a todas las compañeras, no solo las que estuvieron saliendo al aire a lo largo del día, sino todas las que son parte de esta radio, todas las que nos ayudaron, todas las que mandaron mensajes o ayudaron a construir la transmisión, porque hay un detrás de escena que es un montón. Y a nuestros compañeros, a Martín y al Chino, porque esta radio es con ellos. Y acá, o sea, cuando estamos en esta radio, cuando estamos en Caput, ahí vemos que este mundo mejor que nosotras soñamos es posible. Ahí vemos que el feminismo, que es lo que nosotras queremos, es posible. Porque la verdad que con ellos ahí decís, eso es lo que queremos, es con ustedes. Lástima cuando salimos de la radio, pero es verdad, hoy lo volví loco. Al Chino y a Martín les mando un beso enorme porque, nada, viste, todas las corridas, como siempre, nosotras entre mil actividades. Y nada, siempre con la mejor, siempre, así que un beso grande para los dos. Y es cierto, o sea, sigan formando parte de esta burbuja, por favor, que la necesitamos para salir después a la realidad. No, lo que creemos es que con este espacio, este lugar y todas las personas que día a día se van sumando a escuchar, a leer InfoSiberia, a tener InfoSiberia en su celular y a escuchar la radio que cada vez está creciendo y yendo por distintos lugares, bueno, YouTube, Twitch, vamos sumando distintas cosas, yo creo que vamos por eso, por ir cambiando de a poquito esa percepción y esa mirada donde todos podamos construir juntos a la par, pero con las particularidades y con el respeto de lo que cada uno necesita y quiere, y eso me parece que es posible gracias a que hay lugares como este. Así es, con el faro y desde el estudio de Chicha Mariani nos despedimos, pero seguimos en la lucha. Siempre. Estamos en la lucha, Nati. Un abrazo, compañera, seguimos en la lucha, ni un paso atrás, no pasarán. No pasarán. Gracias.